The Next Generation. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de lo que vean. Mi nombre es Carlos el Gordo Gamer para un nuevo video de Gaming Generation. ¡Salo para ti! El día de hoy vamos a hablar de la inevitable noticia del State of Play. No quería hablar de esto, pero analizando profundamente todos los videos de los videojuegos que presentaron, realmente no tengo una opinión muy buena acerca de esto y no la quisiera hacer concretamente, pero se tiene que dar. En cuestión, vamos a hablar de cada uno de los videojuegos, empezando de la manera en que ellos tomaron los videos y los pusieron para la presentación. El primero que vamos a hablar es del Dead Birds Let It Die. Este videojuego es un videojuego que va a ser completamente una copia de cualquier otro videojuego genérico para poder tener pues un juego competitivo tipo Call of Duty, pero con gráficos de Fortnite. Algo así, una mezcla un poco extraña en donde vamos a tener diferentes personajes, algo así como Overwatch o también lo que es la franquicia de Valorant, para poder enfrentarnos de cara a cara con otros jugadores. En sí el videojuego no se ve que sea malo, pero tampoco se ve que vaya a ser un mega éxito, ya que carece mucho de personalidad lo que es el videojuego. Creo que ya había habido una entrega anterior. En lo que he escuchado va a ser un free to play para poder jugar igual que Valorant. Realmente no creo que vaya a generar alguna super mega expectativa acerca de ello, y pues me parece un poco genérico, y realmente casi todo el State of Play fue así. Otro de los videojuegos que presentaron fue un videojuego que se llama We Are of AK, o somos OFK. Realmente es un videojuego como lo que es Life is Strange, pero con gráficos un poco más bajos en general lo que han presentado hasta el momento de lo que es el State of Play, o de lo que llevamos del video, y casi de todo no se me hace algo que pues sea muy demandante gráficamente. Sé que dijeron que iba a ser una presentación un poco más tranquila, ya que en la letra pequeña decía específicamente que iban a presentar cosas de terceros y no prácticamente cosas pues que han hecho PlayStation Studios en sí. No es algo de lo que se tenga que preocupar, pero el evento no se debió de haber llamado State of Play, ya que no tiene nada de PlayStation ahí. Sí, no hay exclusivos, así que tú digas, uff, esto, por esta razón voy a comprar la PlayStation 5. No, y prácticamente todo lo que han presentado en lo que es este super mega evento, que lo hicieron como que a las carreras para tratar de opacar un poco las noticias de el año en Imperio 4 y pues lo que es el ruido que se levantó con el Halo Infinite, realmente sí hizo un poco de daño en lugar de ayudar a PlayStation en cuestión del hype que se levanta, ya que este tipo de videojuegos, por ejemplo el We Are of AK, debería de haber tenido una calidad gráfica cercana a Life is Strange o superior, ya que pues realmente este tipo de videojuegos lo amerita. Inclusive no me gustó en cuestión los chistes de lo que es la presentación de este videojuego, con el clásico de Warf, War Never Changes, con uno de la guerra apesta, pero bueno, en sí es un estilo de humor al que no estamos acostumbrados. Creo que es una nueva propuesta buena, pero el nivel de jugabilidad todavía no lo sabemos. En cuestión de lo que va el juego, va a ser un juego de música en donde vas a tener 5 canciones que pues se va a ir explorando cada una por capítulo. Entonces no sé cómo va a ser, realmente no creo que sea tan malo a como se ve. Va a haber que darle una oportunidad, pero tampoco se me hace algo de lo cual presumir. No creo que tenga la mega calidad gráfica de esos AAA que pues supuestamente nos estén acostumbrados la consola de Sony. De ahí brincamos a un videojuego que ya se había mostrado anteriormente, que se llama Five Freddy's Night Security Breach, en donde una vez más tenemos este videojuego en donde los animatrónicos hacen de las suyas cuando la tienda cierra. En cuestión se me hace una propuesta muy buena, inclusive vi ahí que te puedes meter adentro de un animatrónico, en específico creo que es el de Freddy, en donde vas a poder moverlo como si fuera una servoarmadura del Fallout 4, y pues te vas a poder camuflar, ¿verdad?, para que estos personajes del videojuego no puedan acecharte o no puedan hacerte nada, al menos por un momento, ya que no se sabe mucho de las mecánicas de este nuevo videojuego, pero sí aparece que va a ser
más interesante en cuestión. Ya no vamos a tener que revisar cámaras, ahora va a ser un mundo más un poco en 3D. Sí tiene mucho en cuestión del videojuego calidad de gráfica, pero no es tanto como la que me esperaba, ya que tira mucho de lo que usaba en Returnal, unos super mega escenarios oscuros totalmente con muchas luces. En cuestión de la gente que pues tiene susceptibilidad a este tipo de entornos, no lo van a poder jugar o disfrutar. Pero tampoco se me hace un mal videojuego, pero no creo que tampoco sea un mega éxito, ya que pues sí, sí tiene calidad, sí tiene jugabilidad, pero como todos los Five Freddy Nights, va a tener un fin muy rápido, ya que estos videojuegos pues no tiran de ser muy largos, a menos de que tú estires el chicle. Y bueno, se vale para poder tener un poco más de disfrute en este tipo de videojuegos, sobre todo con el costo excesivo que están poniendo ahora en la consola de PlayStation, que son casi siempre $80, y pues esto es algo mega abusivo. Pero bueno, en fin, en cuestión, el videojuego se ve muy bien. Otro de los videojuegos brincando es un RPG que se llama Dead Doors. Este videojuego, vi la presentación, se me hace algo interesante, pero como que no me lo supieron vender, al menos tanto como lo que es el tráiler que sacaron para Xbox, ya que este juego tira más del RPG que de lo de aventuras. Y en lo que es la consola de Xbox se ve un poquito más el parecido a lo que es el Zelda Ocarina of Time, en cuestión cuando el cuervo va y hay una persona en la tumba cavando. Se me hace una de las imágenes icónicas de Zelda, donde vas directamente al cementerio, te encuentras este personaje que nos da el gancho, y de ahí se abre una puerta más atrás. Lo que es la espada, pues se me hace algo muy parecido a la movilidad de este tipo de videojuegos de Super Nintendo, del Zelda Link to the Past, o también de los juegos de Game Boy como el Zelda Link's Awakening. Inclusive se me hace un poco más parecido a las nuevas remasterizaciones de estos juegos de Nintendo Switch, ya que en cuestión de la cámara es algo parecido, solo que es un poquito más arriba, no es tan inclinada, y lo que es la calidad gráfica se me hace suficiente para este tipo de videojuego. En cuestión de lo que es la difusión, sí se me hizo algo muy raro del tráiler de Sony, que pues no fue tan llamativo. Inclusive mostraron un poco de gameplay, pero no lo mostraron de una manera super mega interesante. Realmente creo que va a ser un buen videojuego para el disfrute, no tanto de personas no muy adultas, pero sí de las personas que les gustan los juegos de aventura en 2D, plataformas, etcétera, con un estilo un poco más cerca al del Super Nintendo. De ahí vamos a otro videojuego. En cuestión, el videojuego que para mí fue completamente una burla innecesario, inclusive fue un videojuego que me daría vergüenza presentar si yo lo tuviera que presentar, que es el Car Rider Drift, ya que este pega mucho de las características de Mario Kart, pero los personajes que utiliza ni siquiera son personajes que pues vaya, tenga conocimiento, que hayan salido en algún videojuego de super mega éxito. Creo que son todos personajes genéricos nuevos, inclusive lo que son los cards que usan no tienen nada de espectacular, no hay ningún tipo de mecánica nueva. Inclusive todavía se ve ahí cuando arrojan un plátano, que eso viene desde el primer Mario Kart. Inclusive el Diddy Kong Racing tenía un poco más de carisma, y estos no comprendo mucho por qué lo sacaron. Realmente creo que es algo para competir o para tener una pequeña esperanza en esos videojuegos de conducción. Pero bueno, en fin, es algo que se agradece. Me gustó cómo lo presentaron en cuestión de la canción que había de fondo, pero de ahí en fuera, las mecánicas del videojuego, en cuestión de cómo se veía, los power-ups que te presentaban, las barreras que te ponían, digo, pues es una copia barata de Mario Kart con un poco más de músculo gráfico, pero con las mismas mecánicas y con personajes que pues no tienen alma propia. En sí, es lo que pienso. Realmente pues me gustaría saber qué piensan ustedes, déjenmelo ahí abajo en los comentarios, ya que este videojuego sí me llamó un poco la atención, me prendió un poco las luces rojas con que iba a ser un mal videojuego, pero bueno, eso ya lo juzgan ustedes, ya que al final pues la opinión y los gustos rompen muchos géneros. De ahí seguimos en lo que es el videojuego de KOF 15, sí señores, vamos a tener KOF 15, pero lo más raro de todo fue la presentación, ya que pues muchos creyeron que este King of Fighters
Va a salir solamente exclusivo para la consola PlayStation. Y no, señores, también va a salir directamente para Series S. Y también va a salir para PC en Steam, que es lo que yo alcancé a ver en cuestión de todos los anuncios que habían. Presentaron un nuevo personaje llamado Dolores, el cual se me hace un poco interesante. Pero lo mejor de todo, o en cuestión la guinda del pastel que le da mucho, mucho crédito a Sony, es que van a tener una beta para los jugadores de PlayStation. Entonces vas a poder probar alrededor de, creo que unos 10, 15 personajes de los 30 y algo que son. Realmente no estoy muy seguro de cuántos personajes va a tener la beta, para poderlo jugar primero en tu PlayStation. No el juego completo, claro, nada más es una beta abierta para poder probar este tipo de personajes. Esto pues le da un pequeño super mega punto a la consola de PlayStation, ya que pues estos videojuegos de pelea sí son muy reconocidos y pues en cuestión tienen una alta demanda. Después de ahí nos vamos al First Class Trouble, que es un videojuego que es literalmente un Among Us con toda la descarada copia de todas las mecánicas. Inclusive tiene todos los minijuegos que hay en el videojuego de Among Us, y realmente no se me hace algo que sea super mega wow. Hay un gameplay, si gustan verlo, en el canal del Vegeta777, este youtuber que pues es famoso por Minecraft, jugó este videojuego. No digo que sea malo, no digo que el gameplay que hizo él sea malo, solamente digo que el videojuego es una copia completamente de otro, no tira de nada completamente nuevo. En cuestión de los gráficos, pues se da cuenta que estás jugando al Sims en la computadora, al Sims 3 o 4, que no tienen malos gráficos, pero para ser una consola de nueva generación con una propuesta de que tiene mucha potencia, el SSD super mega rápido para cargar texturas, no se me hace algo muy lógico que desarrollen un videojuego que no tenga una carga gráfica demandante para lo que es la tecnología que se supone que ya tienes desbloqueada al momento de comprar tu PlayStation 5. Ojo, creo que esto debería ser un tema para otro video, pero nada más les dejo ese punto en cuestión de que pagas lo que tienes, y ahí no creo que te estés pagando lo que realmente tienes. De ahí nos vamos directamente a un videojuego que es algo super mega excepcional de todo lo que vimos en State of Play. Fue lo más rescatable, y es un videojuego hecho por Square Enix. Realmente esto no lo podemos catalogar como videojuego, lo deberíamos de catalogar como obra de arte, ya que en cuestión de estética el videojuego es super mega asombroso. Los gráficos son exageradamente buenos, pero sí se me hizo muy curioso todos los personajes que había, tipo Final Fantasy. El Star Ocean pues es una franquicia también de RPG de ellos, el cual no tiene tantos seguidores o no es tan reclamada para la compañía, pero bueno, al fin sacaron una expansión de este juego. Creo que es como el octavo, el noveno, alguna cosa así, ya que muchos de esos videojuegos no llegaron aquí a México. Realmente no conozco mucho la saga y solamente pude indagar una que otra cosa a través del internet. En cuestión, lo que sí me llamó la curiosidad son los personajes. En cuestión de los personajes, al principio se te presenta un Cloud, pero con el pelo planchado y con una X en la barbilla, tipo Samurai X, vaya la redundancia, Kenji Kimura. Y lo que es el arma, pues no es tan grande como la de Cloud, pero pues en cuestión lo que es el personaje sí tiene muchas similitudes. Un caballero, tiene movimientos de caballero, se mueve prácticamente igual que los Final Fantasy anteriores, como el 11, el 12, el 10 y todos esos. En cuestión de lo que son los compañeros, está el clásico mago con una apariencia un poco emo, está la curadora y está una super mega copia de Simone Bynum para vestir mujer. Estamos hablando de este personaje que no sé ni tengo idea de cómo se llama, pero da latigazos al más no poder. Y se me figuró mucho a Simone Belmo en cuestión del vestuario, la apariencia del personaje y cómo lo sacaron en el Super Smash Bros. Ultimate. Sí, en cuestión del videojuego tira mucho del estilo gráfico, de lo que es la jugabilidad se ve que va a estar algo divertido. No creo que sea tampoco la octava maravilla, ya que estos videojuegos ya los tenemos bien calados, y para lo que son los jugadores de RPG de hueso colorado les va a gustar bastante, pero para los videojugadores que hay en esta consola pues creo que no tanto, ya que son pocos los que todavía se quedan aún por las japonesadas en la PlayStation 5, que ojalá y me equivoque, ¿verdad? Pero es lo que he visto a lo largo del tiempo y de los años que han pasado de esta consola. De ahí vamos a brincar a un videojuego que realmente yo tenía altas expectativas cuando lo vi aproximadamente en el 2018 en un tráiler que presentaron. No recuerdo si fue un Stereo Play o no, les voy a dejar como que era el tráiler que yo vi y el tráiler nuevo, en donde el videojuego pues se veía exageradamente mejor que el tráiler que mostraron
esta última vez. El trailer era un desierto, era una especie de survival. El juego me parecía algo interesante, pensaba que iba a ser algo más o menos como el The Forest o cosas así por el estilo, de mis cosas locas que creo de repente de los videojuegos, de manejar recursos como lo que es el videojuego de State of Decay, o simplemente pues tener un videojuego de espadazos con cosas de survival para que puedas tener una interacción un poco más grande con el mundo que se creó para este mismo. Y oh sorpresa, en cuestión me encontré ya en lo que es el nuevo trailer, que es un videojuego completamente diferente, en donde sí, pues es un poco más de espadazos, al menos es lo que yo pienso por la manera de ver el videojuego, pero en cuestión gráficamente se ve completamente peor. Si ven en lo que es el tren, en la parte de enfrente, cuando empieza la cinemática, hay demasiados polígonos que se ven formados. Quiere decir que este tráiler o lo hicieron a prisa o ya tiene mucho más tiempo del que vimos anteriormente para poder juzgar el videojuego, y o armaron esto muy rápido, no sé, realmente no quiero juzgar a los creadores del videojuego. Se ve que va a ser un buen videojuego, pero no va a ser un videojuego del cual alardear demasiado. Inclusive no sé por qué le hicieron un super mega trailer de tanto tiempo, o al menos le dieron un poco más de protagonismo al final del State of Play, siendo que pues todos esperábamos que se presentaran franquicias super mega grandes como lo que es Silent Hill, lo que es Metal Gear o alguno que otro remake de las sagas de Final Fantasy que tanto se rumoreaban que se habían filtrado. Realmente no creo que haya sido la mejor opción haber hecho ese State of Play, creo que lo hicieron de una manera apresurada, y si me preguntan mi opinión, no creo que esto levante mucho hype, y realmente se ve el empobrecimiento de los videojuegos por parte de la consola de PlayStation. Ojalá y que mejoren, porque ya que todo lo que hemos visto ha sido presentado para el 2022 y lo que no son juegos indie, pues bueno, esperemos que para en principio de año tengan muchos videojuegos como lo han sido la consola verde o la Nintendo, que pues han estado presentando juegos no tanto a granel como en esta ocasión, y que pues la mayoría de ellos o son exclusivos o son de terceras compañías, pero son triple A, no son completamente indies. Si son indies, al menos tienen evento exclusivo para presentar este tipo de videojuegos, y no poniéndolo como un super mega especial de la compañía. En sí, esto es mi opinión solamente. Ojalá les haya gustado el video, ya que pues sí, me tomé un poco más de tiempo para ver todas las presentaciones. Ya saben, suscríbanse al canal si no están suscritos, compartan el video si les gustó la información, ya que este conocimiento al final se pierde si no se comparte. Síganme en mis redes sociales, ahí se los voy a dejar directamente en el final, en la pequeña carpetilla que se ve, y nos vemos en la siguiente entrega de Gaming Generation. ¡Salo para ti!